Living Footprints began in June 2016 with the repair and reconstruction of the Ramon Ortega School as the first project of the program. The school is located in the community of El Zapote in the municipality of Siguatepeque, where more than 200 families depend on coffee production. By 2016, the Ramon Ortega School hosted students between 5 and 14 years of age. But in deplorable conditions that only contributed to absenteeism and high dropout rates. By putting the program into action, a new day began for more than 130 children who today benefit from the repair and reconstruction of new school facilities that are pedagogically designed for better teaching and learning. In addition, the construction of a new kitchen was carried out. Now students receive a snack that contributes to their physical and mental development. And the education of strong and healthy kids who will continue to greaten their parents' legacy. Pues nos sentimos agradecidos, ¿verdad? Porque nuestros hijos hoy tienen mejor comodidad para en su nueva aula y de ellos están más emocionados, ¿verdad? Con venir a la escuela para poder ellos recibir sus clases y también a la hora de la merienda ellos tienen más comodidad para recibir su merienda gracias a la cocina que ellos hicieron, ¿verdad? Agradecida con Becamo por habernos tomado en cuenta a esta aldea y a esta, a la escuela Ramón Ortega. Por haberse proyectado con la cerca, nuestros hijos hoy se sienten con más seguridad, se proyectaron en esta cocina, que ahora nuestros alimentos, nuestros hijos la reciben con más higiene, se proyectó en una aula donde nuestros hijos hoy se desarrollan con más esmero, reciben sus clases y por la tarde reciben computación. En agradecimiento a la organización Becamo y el proyecto Dejando Huellas, por infraestructura para brindar una educación eficiente y de calidad. Gracias, Becamo, por dejar huellas en nuestra comunidad. At Becamo, our solidity and seriousness makes us different.